Welcome back to my channel, guys. Mabuhay! Hoy os voy a contar una cosa muy interesante. Ya sabemos que en Filipinas ya tenemos muchas palabras en español. Y ahora os voy a dar algunos ejemplos de las palabras en filipino, en tagalog, en bisaya, en cualquier idioma en nuestro país que vienen de español. But before we get right into the video, please make sure to like, subscribe, and share this channel if you think that it is important, as I always say. Yo tengo una lista de las palabras en tagalog de origen español. No solo en tagalog, pero también, como acabo de decir, palabras en otros idiomas en nuestro país, que casi tenemos 200 idiomas en Filipinas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí os voy a poner las palabras, ¿vale? Abaco, abaco de abaco en español. Tenemos abanico de abanico, avenida de avenida. La diferencia es solamente en la ortografía. La mayoría de esas palabras son muy parecidas, o sea que no hay tantas diferencias. Y si utiliza la mayoría, se utilizan igual, ¿vale? Abril de abril, yung month natin, month of the year. Abuso de abuso, from the word abuso en español. Administrador de administrador. Administración. Sa Pilipino, di ba yung administración? Parang siyon yung pagbigkas niya. Pero sa español, utilizamos administración. Cion, ¿vale? Bueno, aquí en España se utiliza así. Tenemos también águila de águila. Pero yung spelling natin kasi, A-G-I-L-A lang siya. Pag binasa mo siya sa español, para siyang águila. Pero kaya nilalagyan sa Espanyol ng U para maging aguila. Agosto de agosto, azul, sa Espanyol naman azul, azul. Baka, baka, se escribe B en filipino, ¿verdad? Luego tenemos bandila, bandila, dun pala galing yun, bandila, flag, de bandera. Y luego tenemos barco, que se escribe así, barco, en nuestro idioma, y luego en español, barco con C. Bayabas de guayaba. Para siyang pinag-mix na syllables lang. Bayabas de guayaba. Verde de verde. En filipino se escribe con B. Verde. En español, V. Luego, bintana. Very curious, ¿no? Bintana y luego ventana. En español. Viernes, utilizamos B en vez de V. Viernes y luego Y también. B-I-Y. En español, viernes con I y E. Brazo, brazo en español. Cariñosa, de cariñosa. Cariñoso, de cariñoso también. Diciembre, diciembre. So, I'm very curious sa filipino. Ginagamit natin yung S tsaka Y, di ba? Diciembre, ganyan. Sa Espanyol naman, diciembre, diciembre. Luego, ¿qué más tenemos? Edad, ano ba edad niya? Ganyan, di ba, sa Filipino, edad. Enero de enero, España, se escribe con Y, so ginagamit ito yung Y, España. However, in Spanish, we use the Ñ. Guapo, guapa, di ba? Same lang siya. Sa Filipino, ginagamit natin yung W, di ba? Kalimitan. Hapon de Japón. En Espanyol, ganun. Hapon de Japón. Julio, yun ulit. Julio con H. H-U-L-Y-O. En Filipino, Junio igual. H-U-N-Y-O. Jueves, H-U-W-E-B-E-S. ¿Vale? Cama con K, café con K y luego P, no F. Queso, K-E-S-O. Coche, de coche. Kumusta, yung kumusta, di ba, parang siyang fusion na siya ng verb.
na como tsaka ng estas na verb tsaka yung como, di ba? Kumusta? Luego tenemos libre de libre, lunes de lunes, manejo, oh, pagmamaneho mo, di ba? Pagdadrive, manejo, manejo. ¿Qué más tenemos aquí? Manivela de manivela, manzanas con S, yung manzanas natin es lahat, di ba? Sa Spanish, manzanas, ganyan. With Z, con Z. Marzo de marzo, martes de martes, mayo de mayo, merienda, merienda. Mesa, milocotón, milocotón, curious, mismo, same lang din. Miércoles, multa, noviembre, papel de papel, para po, di ba? Para po, ganyan. Parol de farol, patatas de patatas, pato, pebrero o pebrero con P, ginagamit natin yung P, hindi F, peras, Pilipino, piña, ayun, piña. Dati iniisip ko kung ano yung Spanish, ang Spanish yung ano, ng pineapple, piña lang din pala, paloka. Probinsya, sa atin di ba probinsya, sa kanila dito, provincia, provincia, ganyan. Pwede, o pwede bang ano, di ba ganyan, can you, or can I, di ba? Puwersa, oh, bigyan mo ng puwersa, lagyan mo ng puwersa. Reloj, yung reloj sa Espanyol may J sa dulo, reloj, ganyan. Ruta, Sabado, Sayote, Chayote aquí, Senador, Cerveza, yan cerveza. Sa kanila ang pag-pronounce ay cerveza, cerveza, ganyan. Septiembre, sa kanila naman, Septiembre, Siniguelas de Ciruela y Trabajo de Trabajo. Vale, si queréis saber dónde he sacado este, bueno, aquí viene de efglot.com, ¿vale? I hope you guys like this video, and I hope that you learned something new today, and it's quite curious for me, you know. When you think about it, there are a lot of Spanish words in our languages in the Philippines, not just in Tagalog, in Bisaya, Ilonggo, in whatever language that we speak there, there are a lot of influences. And so I think, I believe that you are gonna learn Spanish as we go along, because there are just like tons of vocabulary that we are familiar, but we don't know that, oh my God, this exists as well in Spanish. Eso también existe en español. So guys, so... Thank you so much. Gracias a todos por compartir ese tiempo conmigo. Y nos vemos pronto. I'm gonna see you soon. Bye!